Me interesa saber hasta qué punto esto te tomó por sorpresa, si es que lo hizo, dada la etapa en las investigaciones sobre lo que salió mal en ese incidente de Alaska Air. Esto es una respuesta en escalada por parte de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, en el contexto de su investigación sobre el incidente relacionado con la puerta del avión de Alaska Airlines que se desprendió. Este acontecimiento ha tenido repercusiones en la evaluación de Boeing tanto en su línea de producción como en la calidad de su fabricación y sus proveedores. Creo que lo más importante aquí es que la Administración Federal de Aviación ha decidido que no permitirá ninguna expansión de su línea de producción. Y lo crucial aquí es que Boeing estaba produciendo 38 unidades al mes de su avión estrella, el 737 Max, y planeaba agregar una cuarta línea de producción en Seattle lo que significaría que podría aumentar a 50 aviones al mes. Por supuesto, un aumento de producción así generará miles de millones de dólares una vez que se concrete en los próximos años. Sin embargo, la Administración Federal de Aviación ha rechazado de manera inequívoca esta expansión. Y han sido muy claros al respecto, incluso han hecho hincapié en que Boeing no podrá operar con normalidad por un tiempo. Como resultado, la respuesta del mercado después del cierre refleja el impacto sustancial de esta decisión. Le han pedido al director ejecutivo de Boeing que vaya al Capitolio a dar explicaciones. Pero en términos más generales, ¿ha sucedido algo en Boeing en los últimos años? ¿Hubo algún cambio en la cultura o en la producción que pueda explicar esta serie de contratiempos? Bueno, durante los últimos años, la Administración Federal de Aviación ha estado vigilando meticulosamente las actividades de Boeing. Han estado supervisando con detenimiento su proceso de producción. Por lo tanto, lo que hemos presenciado en este último revés es una respuesta más contundente. Sin embargo, cuando escuchamos a Boeing testificar en el Capitolio hoy en Estados Unidos, afirmando que se esforzarán por ser lo más transparentes posible, genera ciertas dudas. Están prometiendo transparencia a los legisladores, quienes claramente están cada vez más preocupados por la situación en curso. No obstante, estos mismos legisladores también expresan plena confianza en la integridad de Boeing creyendo que son sinceros y honestos en sus interacciones. Por lo tanto, claramente hay una división aquí. Por un lado, existe una creciente presión sobre Boeing por parte de los clientes de las aerolíneas y los reguladores. Mientras que, por otro lado, en Washington, hay un esfuerzo por respaldar a uno de los mayores exportadores del país.